Seguimos con los instrumentos del crédito. Son los documentos en los que consta el crédito. Estos instrumentos donde constan los préstamos, los aportes de una propiedad material llevado a dinero o viceversa, donde consta el valor, donde está el destino y el compromiso y donde están todos los elementos del crédito, ¿no? Donde está la promesa, donde está la fecha de pago, está el interés, el monto, etc. Los instrumentos de crédito están regulados por la ley 27287. Ley 27287. Vigentes desde el 17 de octubre del 2000, donde se regula estos instrumentos de crédito. ¿Cómo se regula estos instrumentos de crédito? A través de las características que tienen que tener estos para ser parte del sistema financiero y dentro del crédito específicamente. Veremos algunos, ¿no? De repente los más importantes. Está la letra de cambio, el pagaré, las acciones y el cheque. Estos títulos valores, ¿ya? Estos instrumentos de crédito, como la letra de cambio, tienen las siguientes características, ¿ya? La letra de cambio tiene la fecha, el monto y los involucrados en la transacción. Profesor, pero también el pagaré tiene lo mismo. ¿En qué se diferencia? Comenzaremos con las diferencias entonces. La letra de cambio es un instrumento más comercial, mientras que el pagaré no. ¿Por qué? El pagaré significa que yo me presto dinero de alguno de ustedes, alumno A, ¿ya? Me presto dinero de ustedes, y esa transacción es entre nosotros, es un crédito a 6 meses y que en el cual yo me comprometo a pagar el crédito que me presta y una determinada tasa de interés. Mientras que me presto dinero del alumno B, ¿ya? Y ahí firmo una letra de cambio. En la letra de cambio, ¿ya? También por un tiempo determinado y 6 meses. Pero ¿cuál es la diferencia? El pagaré es intransferible, solamente está entre el alumno A y yo. ¿Por qué? Si por A o B el acreedor quisiera cobrar antes, tiene que esperar hasta la fecha límite porque antes no puedo pagarlo. Y eso está en el pagaré. Pero profesor, ¿podríamos vender el pagaré? No, el pagaré es intransferible, solamente es una negociación entre dos personas o dos instituciones. Mientras que la letra de cambio es más comercial. ¿Por qué? La letra de cambio, ¿no? Si yo quisiera venderla, yo acreedor, yo el dueño de la letra de cambio, quisiera venderla, lo puedo vender a un tercero haciendo un endoso. En la parte de atrás lo cedo a nombre de una tercera persona y firmo. Estoy endosando el crédito. Entonces, yo, si me presto del alumno B y el alumno B necesita el dinero antes y lo presta un C, lo endosa y cobra el monto a él y yo automáticamente paso a ser el nuevo deudor del alumno C. Pero profesor, solamente entre personas, ¿no? También puede ser al banco. De repente yo necesito con urgencia el dinero y no consigo una persona que me compre la letra de cambio. ¿Qué hago? Me acerco a un banco y la vendo. Obviamente el banco se va a cobrar una parte en esa transacción, pero por urgencia yo me quedo con el dinero. Y ahora yo no le debo ya al alumno B, sino le debo al banco. Y el banco lo puedo vender a otra institución y esa institución a otra persona y así sucesivamente. Lo va sucediendo. Es la primera diferencia. El pagaré es intransferible, es una negociación entre dos personas o dos entidades. Y la letra de cambio sí puede ser vendida cuantas veces sea necesario. Otra cosa, en la letra de cambio el interesado en ser llenado es el acreedor porque es un tema comercial que esté bien llenado. En cambio, en el pagaré, el interesado en llenar es el deudor, ¿no? Como no es transferible, es interesado en llenar aquel documento. Las acciones. ¿Qué son las acciones? Un instrumento de crédito que te hace codueño de una empresa y te da una determinada ganancia, ¿ya? ¿Por qué? Las acciones, tú estás comprando, tú estás dando un dinero para ser parte de los dueños o accionariado principal de una empresa. Las acciones te dan derecho a las utilidades anuales de la empresa.
pero también son importantes porque a través de la especulación en los montos, en las bolsas de valores, también ganas un dinero. Es decir, tú puedes comprar una acción barata y luego venderla cara, por simple especulación. Claro que no gana nadie en esta, no hay mayor ganador en esta transacción que el dueño de la acción, ¿no? El cheque es un cuasi dinero que tiene o reemplaza al dinero en alguna de sus funciones. Este cheque se hace pasar por dinero cuando tú haces una transacción comercial. Lo que pasa es que el cheque ha sido desplazado por las tarjetas de crédito, sobre todo las de débito, donde yo puedo pagar vía online. Pero hay todavía personas que negocian y hacen transacciones a través de cheques. Además que el cheque puede ser endosado y además si el monto es muy grande, es preferible hacerlo, esta transferencia es preferible hacerlo a través de cheque. Ahora, el cheque ya es un instrumento postdatado. ¿Qué significa? Que funciona como un crédito ya a plazos. ¿Por qué? Yo hoy día puedo firmar un cheque por $1,000. ¿Ya? Ese cheque tiene valor desde la fecha que yo le estoy poniendo. A veces, algunos productores, ¿qué hacen? Hacen que le firman un cheque, ¿ya? Y le ponen con fecha, no de hoy, a pesar de que yo estoy cobrando mis honorarios de hoy, lo pone con fecha del día martes, porque me dice que ya está pagando, está usando su dinero en otra cosa, y que ya le estoy pagando, pero no va a poder cobrar hoy día porque no hay dinero en el banco, recién el día lunes. Por eso es postdatado, puedes poner con fecha posterior a la transacción.